Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro segundo capítulo de Cultura Paranormal por tu Zona X. Bienvenidos todos a nuestro programa paranormal de la noche santiaguina. Esta noche estamos muy contentos porque tenemos en el estudio a un invitado de lujo. Creo que una de las personas con más prestigio dentro del mundo paranormal. Exacto. El señor Álvaro Santi, tarotólogo, escritor. Así es, entre otras cosas. ¿Soldador al arco? No. Todavía no. Todavía no. En camino. Sí. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, Carlos. Carlos, Eva. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, con un poco de frío, pero bien, estoy feliz. Me encanta la radio. A veces más que la televisión, fíjate, tiene una energía tan rica la voz. Sí. Bueno, ahora tenemos streaming, pero aún así la voz tiene cambia llegada. Entonces sí. Esta es tu nueva casa. Muchas gracias, voy a quedarme acá. Quiero que seas muy bienvenido porque tendremos una cantidad de preguntas, una cantidad de información que queremos compartir contigo para que empiecen a enviarnos mensajes por el WhatsApp. Chicos, quiero contarles que, si me ayuda Fakir, todavía no me sé el número de la radio. Si tienen preguntas para don Álvaro Santi, escríbanos al WhatsApp, mándenos preguntas. Exacto. Sí, o en los comentarios también del streaming. Exacto, sí. Vamos a mostrar el comentario del streaming y el WhatsApp también. Más 569-8253-2349. Y esta noche, a la pregunta más interesante que después va a elegir don Álvaro Santi, tenemos un tremendo regalo porque Álvaro tuvo la amabilidad y la generosidad y el amor de fabricar un pequeño spray especialmente para ustedes. ¿De qué se trata spray? Mira, es un tiene tantas cosas esto, es una bomba. Es un macerado de hierbas, un macerado de muchos meses que yo tengo preparados ahí en botellitas, que se yo, y voy juntando, voy armando estas fórmulas. Tiene alcanfor también, tiene esencia de turmalina negra, todo para en el fondo limpiar, para aclarar los ambientes, los espacios físicos, los rincones de las casas y el aura también. Entonces, a tu currículum, esto también se suma a ser un alquimista. Bueno, sí, de mí me ha gustado la química, fíjate, y realmente pasé a la alquimia. Sí. Me encanta, entre brujo y alquimista. Sí, por ahí va. Algo así, también. Álvaro, para toda la gente que nos estuvo enviando preguntas durante la semana, la primera pregunta es una pregunta que ya has respondido, pero queremos revivirla un poco. ¿Cómo te diste cuenta de esta hermosa habilidad que tienes tú de en tu mente, ser psíquico? Mira, parte todo como más o menos a los 5 años, tal vez parte antes, yo no me acuerdo, pero recuerdo que a los 5 o 6 años, mis abuelos, que vivían en Curicó y yo vivía en Concepción, los veranos nos iban a ver. Entonces se quedaban ahí en la casa, qué sé yo, un mes, las vacaciones, y en mi pieza habían 2 camas, en una pieza bien grande habían 2 camas, entonces ellos dormían en una junto y yo en la otra. Yo era muy católico, y rezaban el rosario, y nunca alcanzaban a llegar al final de la ristra porque se quedaban dormidos, entonces comenzaba un concierto de ronquidos, digo yo. Y ellos me entretenían, claro, y yo los veía desde mi cama, cómo ellos dos roncaban, con la luz que llegaba de la calle, la ventana, y veía esto, y de repente un día comienzo a ver a mi abuela que al respirar es como que emanaba una especie de halo blanco, como el humo del cigarro. Entonces ella botaba, qué sé yo, el aire y salía esto, y cuando respiraba nuevamente, volvía a entrar, claro. Como un ectoplasma. Como una especie de ectoplasma, sí. Pero bien tenue. No me llamaba mucho la atención y no sabía qué era. Y después, con los años, empecé a verlo en el jardín de mi casa, donde tuve muchas experiencias en el jardín. ¿Ya? Y con de todo, fíjate. Sí, ahí se concentró todo. Yo pasaba mucho rato en el jardín, mucho tiempo en el jardín. Y hacía rituales y cosas y jugaba esto. Bueno, entonces ahí comencé a ver esto mismo, pero sobre las plantas, los árboles. ¿Ya? Y por ejemplo, un día apareció un gatito asomado por allá y yo veía que los conectaban como unos hilos de la misma energía, de la misma apariencia esa, ¿eh? Como una cosa blanca, como un hilo blanco. También la vegetación. Los árboles, las plantas. Entonces mi papá, por ejemplo, regaba y esto como que salía un poco más. Más vida. Claro, con la humedad como que brotaba más todavía esta especie de halo. Y eso después lo vi en las personas. Entonces eso es como mi primera experiencia con el campo energético. ¿Y qué te permite esta capacidad de ver esta energía de las personas? Poder entender cuál es el nudo, generalmente, que es lo que a mí más me interesa, cuál es el nudo interior que no les permite realizarse en la vida.
no les permite ser, claro, lo que quieren ser. Muchas veces están obedeciendo a una herencia transgeneracional. Uh-huh. O sea, siempre estamos obedeciendo a una herencia transgeneracional. Entonces, a mí me interesa ver, cuando la persona dice, yo, por ejemplo, quiero conseguir trabajo, pero no encuentro trabajo. Yeah. Entonces me preguntan, ¿voy a encontrar trabajo? Y yo le digo, mira, es más interesante que veamos por qué no encuentras trabajo. Y ahí comenzamos a analizar, qué sé yo, a profundizar con diferentes herramientas. La gente, para la gente que nos está viendo, si alguien quiere tener una consulta contigo, ¿tú puedes guiarlos a través de, sí, claro, de una consulta? En eso consiste. En el fondo, ¿Y ¿no? tiene que ver que también con el tarot o puedes hacerlo sin guiar? Tiene que ver con el tarot, pero la verdad es que a la gente me pregunta, ¿vas a dibujar conmigo? ¿Vas a verme el tarot? ¿Vas a usar, ajá, un pen? Y yo no tengo idea. No lo sé. Cuando yo me siento ahí, sé qué hacer. Perfecto. Entonces empiezo. Algo me dice de dónde sacar la información, en el fondo. Perfecto. Es eso, Álvaro, ¿verdad? Mucha gente me escribe a diario preguntando cómo te puede ubicar, dónde está tu consulta, claro, de qué manera trabajas, cómo te pueden contactar. Mi consulta está en el barrio Bellas Artes. Está frente al Museo de Bellas Artes, ¿ya?, en el Parque Forestal. Y bueno, lo mejor es que me sigan por Instagram. Por Instagram, porque ahí, ahí podemos tomar contacto y... Arroba Álvaro Santi. Coordinamos, es el, claro, es el, el... Sin ese final. Sin ese final, sí. No es Santis. No es Don Felipe. No es Don Felipe. Soy Felipe también, ¿eh? De Álvaro, sí. Felipe, sí. De Santi. Apellido es Santibáñez. Mi apellido es Santibáñez. Que Santi es un símbolo. ¿Sí? ¿De qué? Sí, es un acrónimo y tiene como 5 símbolos que algún día lo estoy escribiendo, de hecho, para contarlo. Pero curiosamente, fíjate que cuando yo hice ese cambio, se lo mostré a mi papá. Mi papá no le pasó nada. Me dijo, mi hijo mío, me parece choro, simpático. Pero mi tío, que se fue a Brasil en los años 70, hermano de mi papá, que, uh-huh, también es Santibáñez, también hizo el mismo cambio y se puso Santi igual. Ya. Sin saber, yo no tenía idea. Entonces, mi tío le dijo que es raro que el Álvaro haya hecho eso porque yo hice lo mismo. Bueno, no es raro, porque lo que tú decías, la genealogía, por iba, ahí. Eso te iba a decir. Eso es. No es raro porque está todo conectado en la familia, claro. No solo en la familia, en todo el mundo. Bueno, y tiene que ver también con. Hay mucha gente que hereda las habilidades de sus padres o proyecta las profesiones de sus padres que no pudieron hacer, o algunos sueños como algunos viajes. Mira cómo sabes, de psicogenealogía. También, ¿no? Manejando características del nombre, muchas veces algo negativo, sí, los karmas, por ejemplo. Ya vamos a hablar más adelante. Yo tengo unas historias ahí con los nombres, la repetición de los nombres son fatales. Wow. Mala idea. Sí. Las tradiciones familiares son complejas. Sí. Entonces, hay que escapar de las tradiciones familiares. Con respeto. No significa renegar de la sangre. No, para nada. Es tener una individualidad en la vida. Claro, pero es que te imponen algo. Entonces ahí, sí, uno hace un trabajo de ir desprendiéndose de eso que te imponen, en el fondo, para poder llegar a la verdad de uno. Qué interesante. Bueno, estamos recibiendo las preguntas, vamos a tratar de contestarlas en la medida que se pueda porque tenemos mucho que conversar con Álvaro Santi. Bueno, el primer tema interesante de la noche... Interesante. Interesante, perdón. Va a ser todo con Santi de aquí adelante. Hemos estado conversando la última semana sobre algo muy intenso que sucede de repente en la vida, que son los ataques psíquicos. Sí. Wow. Muy comunes, ¿eh? Y al parecer no nos damos cuenta siempre y se lo asignamos a otras situaciones diarias, claro, pero al parecer ocurre y estuve leyendo un poco y a veces los ataques psíquicos vienen sin que la gente se dé cuenta que los provoca. Así es, muchas veces se genera una especie de magia negra sin un ritual. El ritual en el fondo tiene como objetivo el que tú organices tu intención y la dirijas, sí, a un blanco para que pueda llegar. Entonces te permite, por ejemplo, uno puede hacer magia negra, que tiene una connotación evidentemente negativa, cuando se enoja, por ejemplo, con un colega o con un amigo o con su pareja. Claro, por ejemplo. De hecho, yo atiendo muchos casos de personas que, por ejemplo, no pueden encontrar trabajo y me doy cuenta que vienen saliendo de un trabajo en donde se dio una situación de energética muy, muy compleja para la persona. ¿Cómo y no? Queda como atrapado con eso, entonces busca trabajo con esa energía. ¿Y existe alguna forma en que uno pueda irse liberando conscientemente de este peso? Sí, por supuesto. Yo creo, y siempre digo que esto, los brujitos de la televisión no hablan de esto, no sé si es porque no lo saben o porque no vende, pero yo siempre digo que la mejor protección es trabajar justamente los temas de uno que están pendientes, porque eso es lo que te va volviendo permeable. Y es más que premiable también, te atrae situaciones similares. Por ejemplo, si mis padres se separaron y yo no pude asimilar esa separación, es posible después de que alguien me haga una magia negra para separarme de alguien. Porque es mi tema. Mi tema es la separación, si así fuera, ¿no? Por ejemplo. Es la separación que no pude superar de ellos. Entonces yo repito lo mismo y alguien a mí con magia negra me separa de alguien.
increíble el poder que tiene la mente humana para causar daños sin que nos demos cuenta. Sí. Y al contrario, existen ataques psíquicos positivos, por ejemplo, que tú le, por ejemplo, le mandes mucho amor de sanación a alguien que está pasando, por ejemplo, un duelo o que esté en algún momento complicado. Claro, en ese caso no sería un ataque, sería como una ayuda. Y sí, o sea, esto es lo mismo que el poder de la oración, de las cadenas, por ejemplo, de sanación que se hacen. Entonces es el mismo principio, pero la intención es la que cambia. Ahora, pero no es el juego de la viroca. Yo siempre digo lo mismo. Esto de la magia negra no es que le toque a cualquiera, le toca al que le tiene que tocar. No es, claro, la gente puede con eso a lo mejor sentir de que chuta, pero es que no es mi culpa y yo soy una buena persona. Pero es que vuelvo a lo mismo. Los temas pendientes que no has trabajado te vuelven propenso a ese tipo de ataque. Uno de los temas sobre la protección de la magia negra, algún mal pensamiento, es ponerse una muralla mental diciendo: no me va a afectar más de la cuenta, no me va a pasar nada. ¿Qué tan cierto es eso? Son muletillas, te pueden servir. Es como tener un botiquín de emergencia en la casa, pero no es el tratamiento médico. Exacto. Claro, eso es. Entonces sí, se ayudan mucho. Ayuda bastante. Claro, ahora, tienen que poner atención en las casas que hay ciertas brujerías que requieren como un antídoto. Sí. No basta con ponerse una muralla mental. No. Esto puede aliviar un poquito la causa, claro. ¿Cierto? Claro, no, hay gente que a mí me dice que yo creo en Dios, entonces estoy protegido. Claro, pero que también puedo creer en Dios y me da un cáncer, y el cáncer puede tener que ver con un abandono de mi mamá, por ejemplo, y yo me voy haciendo con los años un cáncer, porque no abordo el abandono, no lo trato en mí, entonces prefiero hacerme un cáncer que afrontar lo otro. Auto-boicotearse mentalmente. Exacto, un auto-boicot inconsciente. Sí. Bueno, en el mundo de la brujería se hace mucho lo que se llama brujear, que es dejar un objeto sin un contenido brujístico, por así decirlo, a la vista de la persona. La persona automáticamente va a creer: me están haciendo mal. Ah. Y comienza uno mismo a hacerse el daño. Le da poder, le da una connotación negativa al objeto que vio. Tal cual. Se utiliza bastante en el mundo de la brujería. Tal cual. Yo lo he visto mucho en las casas cuando, por ejemplo, tiran aves muertas. Sí. Y que no hay ningún ritual muchas veces, pero te produce un miedo. Entonces ahí ahí bajan las defensas, y a veces también ahí es más fácil trabajarte. Es como cuando alguien le dice a otra persona: te voy a hacer brujería. Claro, claro. No le hacen nada, pero la misma persona comienza la amenaza ya a crear esta brujería mentalmente. Y comienzan los problemas psíquicos. Claro, ¿y qué es de cierto en que la gente que es más sana, que no consume drogas ni alcohol y que es deportista y tiene una actitud de vida un poco más saludable, también se autoprotege? Sí, también porque es que la salud es muy importante también. Hay una salud débil, también te vuelve propenso a energías tóxicas, venenosas, que puedan ingresar en tu territorio energético. Bueno, estamos hablando dentro del plano terrenal. ¿Y existe también ataques psíquicos desde otras entidades del más allá? Sí, claro, hay contagios, hay muchas razones por las cuales puede ocurrir algo así. Por ejemplo, rituales que no están bien hechos, incluso, por ejemplo, reiki no bien hecho. ¿De verdad? Reiki mal hecho, reiki hecho por personas que no están protegidas o que, no sé, pues también sostienen a lo mejor una serie de pensamientos que son negativos, por ejemplo. Entonces también se puede filtrar en el reiki algo así. No es el reiki propiamente tal, sino que es el reiki mal hecho. Eso puede generar también un contagio. Es como energías que convergen no en una forma positiva. Claro. Exacto. Wow. Bueno, estamos hablando aquí en el estudio con don Álvaro Santi. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuestros auspiciadores para volver enseguida con otro interesante tema. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales. En Facebook, Mundo Calzado, o en Instagram, Mundo Calzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. Reserva. Exacto, con Víctor. Don Víctor, que en esta ocasión nos quiere proponer
su trabajo como tarotista. Está apareciendo en unos segundos en la pantalla el teléfono de contacto de don Víctor para que ustedes lo puedan llamar para agendar una hora de consulta. La gracia de don Víctor es que él no funciona con horario. Entonces, ustedes tienen una cita, pueden estar con él hasta que ustedes sientan que están todas sus respuestas aclaradas. Exacto, no tiene un tiempo límite. No solo eso, sino que lo pueden contactar para limpiezas, para hacer descarga, expulsiones de entidades y también todo tipo de magia blanca. Bueno, don Víctor es el dueño de la casa embrujada. La casa del brujo, la donde casa del brujo. Rutas nocturnas los días sábados. Exactamente. Estoy invitado, yo todavía no he podido ir, pero ya voy a ir. Tiene un montón de objetos que son dignos de una película de terror. Estuvimos con Jorge Holguín hace como un mes atrás. ¿Ya? Y él, acostumbrado, amigo de Álvaro también, acostumbrado a hacer películas de terror, pero lo que vio en esa casa supera totalmente la ficción. Wow, qué interesante. Bueno, yo apenas tenga un tiempo libre también voy a acompañarlo y quiero meterme al ataúd. ¿Nunca he estado dentro de un ataúd? Yo estuve en una grabación. Mejor que eso. En una sesión fotográfica que me hice, me metí a un nicho, esos cuadros. Esos que son como unas torrecitas. Y me metí. Y sabes que, al contrario de lo que yo pensé, que podía darme claustrofobia o miedo, era un nicho del 1800 que estaba vacío para venderlo. Estaba usado. Tuve una sensación de paz infinita. Ah, sí, mira. Ni claustrofobia, ni miedo, ni nada. Fue muy sanador y muy rica la sensación. No quería salirme. De verdad. Sí. Más te podría dar a lo mejor en estos exámenes, ¿cómo se llaman? La resonancia magnética. Claro, a lo mejor ahí te podría dar más claustrofobia. Claro, sí, en la medida en que uno se acerca a sus miedos también se va liberando. ¿Cierto? Yo lo aconsejo. Si tienen miedo a la muerte, acérquense a saber un poquito más y vayan al tour del brujo que lo guía mi colega Carlos todos los años. Hay que vencer el tabú de la muerte en nuestro país. Exactamente. Sí, una pésima cultura de la muerte tenemos. Exactamente. Y nuestro nuevo auspiciador se llama, Carlos, el Bazar de la Sacerdotisa. Es un bazar que hoy día ha inaugurado su tienda online y tiene todo tipo de artículos para que ustedes puedan realizar sus protecciones y sus rituales en casa. Sí. Ellos entregan en el metro Macul. Tienen para las personas que leen el tarot mantos para leer, para adornar su consulta, saumerios, grimorios también, y un sinfín de elementos para esotéricos y personas que están iniciándose en el mundo de las artes, de las mancias y de la magia. Entonces los invitamos a que sigan a esta nueva tienda, este emprendimiento, en las redes sociales de Instagram. Exacto. Y allá pueden enviar las consultas y concertar las citas para que concreten sus compras. Sí. Oye, Eva, ¿sí? Aquí hay una persona, Denise Martínez, que está haciendo una pregunta bastante interesante. ¿Sí? Muy importante que lo toquemos. De hecho, lo tocamos con Álvaro en alguna oportunidad en TVN. Ella nos dice: hola Alvarito, consulta, ¿es verdad que sin querer, al comprar algo usado en ferias u otro lugar, esto puede tener malas energías? Saludos a todos, nos dice. Claro que sí, puede tener malas energías, ocurre lo que se denomina la huella psíquica, que es la marca energética que queda en los objetos, queda como registrada los objetos, entonces... No, claro, es por el hecho, más que por el hecho de ser antiguo, es por el hecho de que tiene mucha carga. Sí. Tuvo un dueño. Tuvo un dueño y a lo mejor tuvo más de un dueño también. Sí. Y ese dueño puede haber padecido una enfermedad. Imagínate, claro. Bueno, yo soy una fanática de las antigüedades y tengo en mi casa muchas antigüedades. Y lo que me enseñó a ser un brujo una vez fue a limpiar los muebles de madera, que al parecer, como son orgánicos, tienen mucha capacidad de absorber, con vinagre. Con vinagre de manzana. Sí. Vinagre de manzana, ojalá ese crudo, ese que tiene como celditas cuando uno lo ve a la luz, porque hay otros que son muy procesados, ojalá. Yo compré hace poco uno crudo y son baratos. Hasta podría también hacerlo uno, si quisiera uno asegurarse. Podría hacerlo uno. Entonces, spray de vinagre de manzana sobre las antigüedades y siempre está limpiando la casa con música, con alegría. Sí, eso buen dato. Es súper importante. Ahora también lo que yo recomiendo cuando el objeto es pequeño, porque la ropa usada, muy grande, ¿qué hacemos con también, la ropa? Vinagre de manzana. ¿Sí? En el agua, un chorrito de vinagre de manzana cuando lo vas a lavar. Con el soft. Junto con el soft. Ahora, el vinagre tiene altas propiedades. Ahí la ropa la deja, contraria a lo que puede pensar la gente que va a quedar hedionda pasada vinagre, no, se va al tiro y puede dejar la ropa más suave.
Sí, el vinagre sirve para que los gatitos tampoco se hagan pipí en los muebles. Eso no sabía. ¿Sí? Buen dato. Sí, yo tengo 4 gatos y se portan pésimos, lo recomiendo altamente. Antes de seguir conversando, les quiero contar que el colectivo Granja ha vuelto con una segunda temporada de su obra Nosferatu, que se está realizando en la bóveda de la Iglesia de los Sacramentinos. El año pasado tuvieron una temporada exitosísima, Tablero Vuelto. Quedamos muchos sin poder verla y justamente esta noche es el estreno y van a estar durante todo agosto los jueves, viernes y sábado, me parece, haciendo presentaciones. Comuníquense con el colectivo a su Instagram y al correo para que puedan hacer la reserva con tiempo, porque es un lugar relativamente pequeño, así que se está llenando de nuevo. Yo voy a ir mañana a ver qué tal está la obra. Qué maravilloso va a estar eso. Ese lugar es precioso. Sí. Esta obra de teatro está inspirada en la obra homónima de cine de 1922. Exacto. Es el Nosferatu, el icónico Nosferatu. El de Klaus Kinski. El otro, el anterior. El de 1922. Ya, en un lugar icónico, inédito prácticamente, así que aprovechen. Sí, vamos a tratar de conseguirnos unos tickets con los amigos de Colectivo La Granja. Ahí va a aparecer algunas imágenes que están del Colectivo La Granja, de Nosferatu. Es una obra de teatro muy interesante, que ha tenido muy buena crítica de la gente especializada, y además a la gente que le gusta la oscuridad, está en una locación preciosa. Así que los dejo invitadísimos y vamos a ver la posibilidad de que la próxima semana hagamos un pequeño regalito, un sorteo, para que vayamos de nuevo a verla. ¿Qué les parece? Vayamos todos juntos. Sí. En redes sociales, en Instagram, Colectivo La Granja, para que ahí están saliendo las fechas de esta nueva temporada a las 9 de la noche. Ay, Nosferatu, el despertar, así se llama. Ese es el nombre de la obra. Mira, qué maravilloso es. Precioso. Preciosa la escenografía, a las que nos gusta. Lindo. La oscuridad y las cosas góticas. Claro. Está fascinante. Bueno, y hablando de vampiros, yo quiero preguntarte, Álvaro, ¿de qué se trata este mundo que suena muy atractivo, de los vampiros? Los vampiros energéticos, los vampiros emocionales también. Emocionales también, ¿no? Les dicen, sí. Sí, eso es un fenómeno que no es como propio de todo este mundo paranormal, sino que se da en muchos niveles, claro, uh-huh. Y se da de muchas formas. De hecho, uno mismo también cae en el vampirismo. Sí. Wow. Sin darse cuenta, sin querer, y a veces conscientemente también. Sí. Claro, la mayoría, los vampiros energéticos, la mayoría de las veces desconocen que son vampiros. Claro. El problema está cuando lo saben y lo hacen a conciencia. Entonces, exacto, claro. ¿Cómo yo puedo identificar que alrededor mío hay un vampiro? Porque, bueno, se supone que la sintomatología de estos vampiros es que cuando te atacan uno está más cansado, uh-huh. Tal vez un poco más depresivo, conflictuado, pero básicamente es el tema energético, que estás muy con las defensas bajas. Baja mucho la energía. Sí. Sí. Mira, bueno, a ver, hay que decir que el vampirismo energético, psíquico o emocional, que es lo mismo, parte de una incapacidad para autonutrirse. Entonces, uh-huh. Como no me puedo nutrir a mí mismo, porque no tengo, a lo mejor no me nutrieron, entonces comienzo como a demandar esa energía en los demás. Entonces partiría de una falencia emocional desde la infancia. Desde la infancia probablemente, o sea, habría que revisar ahí qué fue lo que pasó. Me sentía a lo mejor abandonado, realmente uh-huh. Tuve un abandono, entonces crecí con una autoestima muy baja, entonces no puede que no crea, por ejemplo, que yo sí soy capaz de autonutrirme, de brindarme a mí mismo las cosas que yo necesito. En el fondo, de buscar relaciones como adultos sanas y que te entreguen amor, de pareja, exacto, amigos. Claro. Y respetar los límites, viste que también eso es otro tema, porque no se establecen límites sanos. Muchas veces se entiende de que, por ejemplo, en la familia, donde más habría que poner límites, se entiende de que a lo mejor es una suerte como de división, de separarte, de no contar con la familia, pero la verdad es que el límite sano es como, bueno, sí, podemos compartir, qué sé yo, podemos ser padre e hijo, pero este también es mi vida, es mi espacio, uh-huh. Son mis cosas, son mis iniciativas. Y también el tema entonces de los límites, cuando no hay, también hace que la gente comience a abusar en el fondo de los demás, a manipular. Pero se da en todo orden de cosas. Por ejemplo, en la publicidad se da.
¿Sí? La publicidad de alguna manera es una clase de vampirismo. Claro, porque está... Por favor, explícame eso. Bueno, porque te muchas veces, generalmente, la publicidad está hecha con una estrategia también para poder vender, para que consumas. Entonces, crea una necesidad. Te crea una necesidad. Entonces, uh-huh. Eso ya es una clase de vampirismo. La televisión, los medios de comunicación también pueden llegar a hacerlo, ¿viste? Por ejemplo, no sé, hay cosas tan sutiles como no se mueva nuestra sintonía, porque que puedes decirlo incluso con una buena intención, invitando sí. a la gente, pero claro, a veces se abusa también de eso y se arma de tal manera que te tiende una trampa. Bueno, hoy día estuve leyendo justamente en la mañana sobre lo que tú estás contando y leí algo que me pareció sumamente interesante para que nosotros también hagamos un poco de conciencia para el autocuidado de la salud mental, que decía que uno siempre, no siempre, pero es muy fácil confundir la pasión con el amor, uh-huh. la lujuria con el amor, la soledad con el amor, y eso hace que uno se transforme en un vampiro. Claro, sí, sí, mira, también. Pero como te digo, la característica principal es esa, es la demanda. Y la demanda es muy infantil, porque la conciencia infantil es la que te lleva a pedir aplauso, a pedir que te valoren, aprobación, qué sé yo, que te amen, que te deseen, todo eso, que son las preguntas de la gente al tarot. ¿Me ama? ¿Me desea? Y eso sí. es un estado de demanda. El adulto no demanda, el adulto genera, el adulto crea, el adulto hace, da la oportunidad al otro o sea, entrega en el fondo, ¿no? Esa es la conciencia adulta. Ahora, una persona de 50 años puede tener conciencia infantil. Pero por supuesto. Es como un mono con navaja, eso es terrible. Mira, aquí hacen una pregunta relacionada al tema de los vampiros energéticos. A ver. Dani Francisca dice, consulta, mi viejo cada vez que debía ir donde mi abuela, cuando estaba viva, falleció, entre paréntesis, hace un año nos dice, llegaba con una energía muy pesada y negativa. ¿Puede estar relacionado? Sí, podría estar relacionado, ¿sí? No cuenta qué ocurría cuando llegaba con esa energía, cómo se relacionaba con ella, no cuenta nada. No, eso, lo dice. Pero al parecer el papá ya se maldisponía antes de ir, ¿cierto? Por lo que está. Claro. Sí. Cuesta responder algunas preguntas porque hay que analizarlas también. Sí. Sería bueno conversar con la persona. Ahora, una de las maneras clásicas de identificar quién es vampiro energético, muchos tenemos el típico amigo que siempre que le hablamos... comienza a quejarse, todo le va mal, siempre está enfermo, nunca nada positivo. Entonces es característico de ellos que nos terminan cansando. O bien en las situaciones laborales, cuando vemos a algún compañero de trabajo que ni siquiera nos gusta saludarlo de cerca y no sabemos por qué, cada vez que se acerca nos duele la cabeza, nos sentimos desganados, como con un peso uh-huh. en la espalda. Esos son los clásicos vampiros uh-huh. energéticos. Una de las maneras más... mejores maneras de poder evitarlo es tener como un metro mínimo de distancia. Claro, eso sería sí. como lo que hablamos del botiquín, ¿viste? Son pero es difícil de lograr no tener cercanía con alguien que está tan cerca. Yo tengo una teoría sobre eso, que es que uno tiene muchos tipos de amigos, ¿cierto? Un sí. círculo social uh-huh. diverso. Y hay amigos con los que uno puede entablar ciertos niveles más profundos, más superficiales de relación para autoprotegerse. Uh-huh. Hay amigos con los que uno los puede contar sus secretos, otros con los que uno puede salir. Sí. Y así mantener una distancia en la que no te absorben tanta energía y tú tampoco te expones anímicamente. Claro. Sí. Bueno, también, mira, hay personalidades que son más manipulables. Entonces también si esas personas no trabajan su perfil psicológico uh-huh. y comienzan a hacer uso de su poder personal, también van a ser manipuladas por otras personas, porque andan como con carteles en el fondo. ¿Y cómo nos podemos proteger de estas malas influencias? Claro, como decía, lo básico es revisar, bueno, ¿por qué yo estoy en esta relación? ¿Por qué yo estoy dejando que me abusen? ¿Qué pero está pasando pero conmigo? A veces es difícil darse cuenta de que esta persona provoca esta energía sobre nosotros. No es fácil. Sí, bueno, mira... Pero ya la gente se da cuenta igual, ¿sí? ¿Eh? Sí, a mí me lo comentan, es como lo que decías tú, estoy con esta persona y por ejemplo hay gente que te pide ayuda y no resuelve. Y puede estar toda la vida pidiéndote la misma ayuda claro. y tú hablas con la persona y le dices, mira, según mi punto de vista, yo creo que tú a lo mejor podrías hacer esto, una sugerencia, y ya, qué sé yo, lo voy a hacer, y no lo hace. El día siguiente de nuevo. Entonces las amistades también se da mucho eso. Uh-huh. Sí. Y en la pareja. Sí. O los padres absorbentes también. Hay personas que saben que son vampiro energético. Voy a contar un ejemplo. Hace un par de años atrás hicimos una junta de personajes ocultistas, tarotistas, mediums, entre otros, y llegó un personaje que nunca antes habíamos visto, el cual era denso energéticamente, pero era muy atento, era mucho de hablar con el tacto,
la mano en el hombro, servía el jugo, servía el picadillo que había, y con al pasar la hora la gente empezó a descompensarse, tuvimos desmayados, tuvimos gente llorando, porque él, claro, estaba disfrutando como los demás eran descompensados. ¿De verdad? Tocaba las sillas, tocaba el techo de la casa, tocaba el suelo, y nosotros nos fuimos percatando. O sea, lo hacía conciencia. Los manipuladores son seductores igual. Sí. O sea, ¿cómo, de qué otra forma van a poder llegar a la gente? Tienen que ser seductores, simpáticos, entradores. Entradores. Sí, pues, claro. La gente que hace regalos, por ejemplo, muchos regalos. Te ha tocado a esas personas que te empiezan a comprometer con cosas, te empiezan a regalar, y tú dices, chuta, no me hagas tantos regalos. Esa gente también puede estar de alguna manera vampirizando. Los muy aduladores también. Los muy aduladores. O claro, hay objetos también que funcionan como vampiros también energéticos. Los clásicos espejos. Claro. O alguna antigüedad o algo que esté roto puede ir consumiendo la energía del hogar. O de una familia, de un animal, de una persona. ¿Y qué pasa, Álvaro, por ejemplo, con el tema de los espejos de la habitación? Que yo he leído y he escuchado que no es bueno que tú te reflejes durante el sueño. Claro, tiene que ver con todo lo que refleja, justamente. Tú ahí usaste una buena palabra, porque puede ser, por ejemplo, una fuente de agua, puede ser el incluso hasta este vidrio que tiene la pantalla, me refiero al celular, las pantallas de los televisores. También todo eso, de alguna manera, es como que se forma un portal ahí. Entonces lo bueno es ahí cambiar eso. Hay gente que sugiere, por ejemplo, tapar los espejos, sí, pero a veces también es incómodo estar tapando espejos, sí, claro, y menos de repente sacarlos. De repente dice, saca el espejo, y el espejo es maravilloso, una antigüedad increíble, pero los espejos son muy lindos, claro. Sí. Entonces tú puedes quebrar la imagen. Sí. ¿Y cómo se quiebra la imagen? Poniendo algo sobre el espejo, un objeto, ¿ya? Por ejemplo, una escultura o algo así, o incluso poniendo un sticker en el espejo, en algún rincón, o una cadenita que cuelgue, y con eso tú quebras la imagen. Ya no está completamente actuando como un portal, claro. Excelente. Sí, dato. Porque uno siempre, por ejemplo, las mujeres tenemos siempre generalmente un tocador con un espejo en la habitación. Claro, por ejemplo. Y el tema de los computadores siempre cerca, siempre nos está reflejando. Entonces, eso también es una cosita que te quería preguntar, porque también me salió esa pregunta durante la semana. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hay tantas cosas que aprender. Mira, hay una persona, Dominique Díaz, dice lo siguiente. Hola a todos, una pregunta. Yo trabajo de masoterapeuta, haciendo masajes, y llega mucha gente mal, y aparte me deja muy cargada de malas energías. Quería saber cómo me podría proteger de estas personas. Nos dice, muchas gracias, excelente programa. Algo fácil que puede hacer después de los masajes, puede lavarse las manos y los brazos también con sal. Sal y agua, ¿no? Y hace como los médicos cuando van a operar, ¿cierto? Entonces ponen el brazo así del codo hacia la mano, en el agua corriente, ¿cierto? Y dejan que corra ahí unos segundos. Esa es una manera fácil. Qué noble es la simple sal, es tan ¿cierto? Noble. Es tan noble. Sal de mar. Siempre lo indicamos. Sí. Sal de mar. Entonces, ¿y qué pasa también con el agua bendita? ¿Es tan sanadora como...? Es un sacramental el agua bendita, claro. Sí, bueno, tiene una bendición. Hoy por hoy es un poco difícil hablar de esto, porque la gente ya no quiere saber nada con la Iglesia Católica, con los sacerdotes. Yo les contaba a ustedes que a mí me gusta el color este violeta, que yo le digo color obispo. En un programa de televisión casi me mataron cuando dije obispo. Entonces, claro, yo creo, fíjate, en el poder de la bendición en general. Sí, bueno, en la intención, la intención de la bendición. Y ocurre otra cosa también. Si uno deja, por ejemplo, yo no soy católico, yo dejé de ser católico cuando estudié en un colegio católico. Ahí dejé de ser católico. A muchos les pasa, sí, claro. Ese es bonito. Y me echaron también, entonces me enojé con todos, vírgenes santos, después me reconcilié. Pero, claro, aunque uno no sea católico, uno está marcado como con fuego con el catolicismo, sí. Es que entonces, es algo que está en nuestra cultura hace 500 años. Imagínate, claro. Entonces, sí. Aunque no creamos, el hecho de que alguien nos diga que está haciendo una bendición, es católico, un sacerdote, algo nos va a pasar. En la cosa coloquial, ay, por Dios, que Dios te bendiga, que siempre está la cosa diaria podemos hacer un uso práctico de eso. Se puede, porque como ya estamos programados con eso, entonces el agua bendita, si no creemos de la energía, incluso psicológicamente nos vamos a predisponer, y eso también te genera una energía, te organiza de otra manera. Yo creo que no está de más. Si es algo que no tiene una connotación negativa, no está de más. A mí me encanta, tengo harta en la casa. ¿De verdad? De hecho, esto tiene agua bendita también. ¿De qué iglesia podemos saber? Esta de la Pompeya de Concepción. Ah, mira.
Sí, yo iba cuando niño ahí parte mi aventura con el tarot, parte en la iglesia. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo iba con mi mamá todos los jueves, entonces entraba yo y veía, para mí la misa era una obra de teatro. Había vestuario, había sí. guión, que siempre el mismo guión, habían actores que eran los sacerdotes, habían espectadores que éramos nosotros en las butacas. Entonces, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Es teatral, es absolutamente teatral. Entonces, como decía, si no crees, tiene un efecto por lo teatral también. Uh-huh. Pero a mí me encantaban todas estas figuras que habían, santos, vírgenes, con un realismo impresionante, sangrante, qué sé yo, con iluminación teatral claro. también, pues le llegan los focos y todo fantástico. Entonces, cuando yo salía, yo quería llevarme a estos super seres a mi casa y jugar con ellos. Entonces, afuera había una señora que vendía los mismos, pero en unas producciones de yeso chiquititas, las vírgenes, todo. Y yo, mamá, cómprame uno. Y el otro día, mamá, cómprame otro. Y llegué a tener 20. Entonces jugaba con ellos y tenían romances, qué sé yo, cosas así. Claro. Y después llegó el tarot y hice lo mismo con las figuras del tarot. Por Dios. Usé lo mismo, este mismo juego que hacía con los santos y todo. Entonces hacía que las figuras del tarot conversaran. Y ese fue mi inicio, bueno, en el tarot. Algunos lo hicimos con las Barbies y los Ken, y tú lo hacías con los santitos. Yo lo hacía con un monito de He-Man, pero después fueron todos a un cajón y jugaba con todos estos santos y estas cosas. Wow. Un bicho raro de chico yo. Me imagino que tu vida tiene que haber sido muy entretenida. Sí, muy entretenida. Y en la adolescencia, ahí donde practiqué todas estas cosas, leía el café, el té, el cigarro, las cartas. ¿Quién no hacía? Telepatía, las cartas Zener, jugaba con todo eso en la adolescencia. Lo pasé increíble. Bueno, todavía lo hago. Esa es tu alegría con el tema, es algo fabuloso. No lo llevas a una cosa oscura, lo llevas a una cosa luminosa. Sí. Bueno, y el otro tema que queríamos conversar esta noche es sobre las malaventuradas larvas astrales. Las larvas astrales, ahí entramos en la fauna astral. ¡Wow! Hay un zoológico, es una fauna la astral. ¿De verdad? Está sí. mucho más cerca lo que conversábamos sí. una vez por chat. Sí, claro. Está mucho más cerca de lo que la gente podría creer. Claro. ¿Qué tan cerca? ¿Habrá una acá en el estudio? Por supuesto, o sea, el astral está aquí. Los planos están como que se están unidos, están juntos, ¿viste? Entonces, claro, que aquí también está el plano astral, acá están todos los planos. ¿Pero qué son las larvas astrales? Las larvas astrales son, mira, esto tiene que ver con, las larvas se forman primero con los cascarones y las, se me fue la palabra, opacidades, ¿no? Entonces uh-huh. son empieza como tú desprendes sentimientos y pensamientos que pueden ser de baja frecuencia, por ejemplo, no sé, depresión, angustia. Cuando la gente habla de entidades de baja frecuencia, ¿se refiere a esto? Se refiere, claro, se refiere justamente a todo esto que está en los planos más bajos del astral, pero el astral tiene planos más altos. Ya. Entonces también tú puedes ahí aprender cosas en el plano astral más alto, en los viajes astrales, por ejemplo. Uh-huh. Pero en las partes más bajas, entonces, están todos estos seres. Y, como te decía, esto parte con, ya, por ejemplo, yo tengo un pensamiento que lo sostengo durante mucho tiempo, un pensamiento de angustia, o me cae muy mal alguien y estoy obsesionado con eso, y eso se empieza a desprender. Entonces llega, qué sé yo, a tu dormitorio, si estás ahí, a un rincón, y se empieza a unir con más pensamiento del tuyo, y es igual que cuando tú descuidas un rincón y empieza a aparecer polvo, y pasan, claro, 3 semanas y realmente tienes una gran cantidad de polvo. Entonces esto también empieza a crecer de a poco, las opacidades se empiezan a transformar en cascarones y los cascarones en larvas. Sí. Y las larvas empiezan a pedirte también a demandar energía. Y se nutren de esas malas. De la energía. De esas malas. En ese sentido serían vampíricas de alguna manera, sí. Son parásitos, te parasitan. ¿Las podemos ver? ¿Cómo de repente vemos sombras? ¿Las podemos sí, sentir? Sí, sí, claro, sí, ¿no? Y se ven, generalmente se ven con la visión periférica, se ven de aquí. ¿Son sombras? Son como, sí, mira, es que van cambiando de forma, cuesta mucho definirlas porque pueden adquirir diferentes formas, porque es la forma en el fondo de tu pensamiento también. Wow. Claro, entonces tu pensamiento, por ejemplo, es de, no sé, yo quiero tener la atención de esa persona, quiero que esa persona se enamore de mí, por ejemplo, y te obsesionas con eso, entonces puede adquirir una forma que sea más como de tentáculos, como que en el fondo está tratando como de poseer a alguien, ¿viste? Sí. Y así, claro, y se aferran también al campo energético de uno y empiezan ahí como a alimentarse. Es mentalidad, vida propia. Es que hay algunos que empiezan a tener inteligencia. Sí. Como los famosos egregores dentro de los egregores, justamente. ¿Y ahora, formas de pensar. Esas larvas, sí. Eventualmente, disculpa Carlos, eventualmente pueden afectar a alguien que viva contigo, aunque tú la hayas creado. Sí, claro, por ejemplo, la relación sexual se traslada. Cuando wow. tú puedes tener sexo, por ejemplo. Pero por Dios, claro, que es muy íntimo, imagínate lo que ocurre en un acto sexual. Entonces, claro, ellas ahí pueden pasar de un cuerpo a otro. De un fluido a otro. De un fluido a otro. Wow. Dios mío, no queda mundo. Se mezcla con los espermatozoides, ahí vale. Sí.
El karma sexual es importante, sí, pues claro, dentro del mundo energético. ¿De verdad qué tan importante, Carlos? A ver, explícame ese punto. Porque uno va adquiriendo costumbres, pensamientos muchas veces de las parejas sexuales que van teniendo. Entonces, supongamos que alguna ex o un ex estuvo con alguien denso, con un alto contenido kármico, se va traspasando de persona en persona. Por eso que cuando alguien rompe una relación amorosa, lo mejor es hacerse un corte de lazo energético. Corte de lazo, o sea, tú puedes ir heredando vicios o costumbres o gustos o parafiles incluso. Cuando la gente dice qué lindo se mimetizan. Qué lindo, es que los dos igual. Eso lo escuchamos siempre. Van adquiriendo costumbres. Y es un piropo, sí, de hecho. Es un piropo, claro. Sí, son como uno solo. Claro. Sí. Wow. Ahora, no es que sea malo mimetizarse y es inevitable. Bueno, es que si uno lo pasa bien, ¿qué pasa? Sí, bien, bueno, es que hay que ver en realidad, esto me está dañando, hasta qué punto, la gente tiene que aprender a evaluar eso, a autoevaluarse igual. Ver los límites también. Los límites también, claro, y las relaciones a veces se forman como jerarquías y uno domina más que el otro. Todas esas cosas también van generando esta energía. La pregunta de rigor, ¿cómo nos desmarcamos de esto? ¿Las eliminamos, las alejamos, las aniquilamos? Bueno, primero tratar de no sostener pensamientos negativos. Claro, cuidar eso, sí. Eso es un trabajo de vida, yo creo. Es diario. Sí. Desde cuando se levanta, porque tiene sueño, frío, qué sé yo. Claro, de pronto igual está bien, es inevitable también, y uno se enoja, y uno se angustia, y uno se deprime. Pero hay que irse resolviendo también. Entonces, actúo, por ejemplo, siempre me angustio frente a esta situación. Bueno, hagamos algo entonces, no hay que dejarlo ahí. O sea, y si lo decía, soluciones. Ahí, claro, eso sería una solución. Y, pero, por ejemplo, podríamos, por ejemplo, una limpieza, una vela, estos mismos sprays que tú fabricas, sí, claro, por ejemplo, ¿podrían ayudarnos? Sí, por supuesto. Que el problema, claro, con estas cosas es que es como una aspirina, es como un antiinflamatorio, entonces te va a ayudar un ratito, pero tú vas a desarmar esa estructura que formó, por ejemplo, un spray como este. Esa estructura energética, si tú tienes el problema, tú vas a desarmar en algún momento esa estructura, y puede ser más temprano que tarde incluso. Entonces después, chuta, no resulta esto, pero es que resulta un rato, ¿sí? Entonces eso es señal, por ejemplo, de que la persona tiene que hacer un cambio. Pero hay muchas cosas también que puede hacer mientras logra ese cambio, como por ejemplo estos sprays, como por ejemplo un baño de sal, donde yo recomiendo no hacer una salmuera en la tina, sino que echar agua caliente y bendecir con la sal. La sal es para bendecir, principalmente, de bendecir el agua con la sal. Puede ser, por ejemplo, haciendo cruces o haciendo círculos con la sal. Entonces, por ejemplo, hay gente que lo hace con salmos, con más religiosos. Con salmos también. Pero uno tiene el poder de invocar todas estas bendiciones. Sí. Algunos les costará más que a otros de pronto porque no tienen seguridad en sí mismo. Ajá. Pero hay gente que pide, qué sé yo, que hace oraciones de una manera muy intensa, con mucha fe. Y esa es la clave. Entonces, aquí hay que evitar el miedo y hay que adquirir confianza al hacer estas cosas. Mira, como idea general, ¿vas a hacer la pregunta? Sí, me gusta dar malas noticias. Wow. Se cayó la señal. Mi compañero mi sentido del humor es como un poquito macabro y negro. Hay mucha gente que me dice, yo no voy a los tours. Porque se me van a pegar larvas astrales. Se protegen, fuerte. Sí. Bueno, es lo que les digo yo. Pues, que una larva se puede pegar incluso andando en el metro, en el transporte, en una micro, en un mall. Hay varios malls en la Florida que están bastante embrujados, característico por larvas astrales. En las empresas cuando hay abusos también. Hay un restaurante italiano que debe estar lleno de larvas. Sí. Creo que las lavan las larvas y después ahí están de nuevo. Las reusan. Sí. Con boloñesa. Se los reciclan. Sí. Con boloñesa las larvas. Claro que sí. Qué terrible, porque yo creo que todos hemos ido alguna vez a esa cadena. Sí, yo fui harto cuando era bueno, porque después se puso mal. A la hora feliz. Sí, a la hora feliz. A la hora feliz. Sí. Entonces, como lo que te quería comentar era, como a grandes rasgos, hemos hablado de tres tópicos puntuales. ¿Qué consejo nos puedes dar tú, como en general, para protegernos de todas estas energías que tienen estos nombres que le asignamos esta noche, pero en general, que uno no podría no definirlos, pero sí sentirlos? Claro. Bueno, demos recetas, a ver, exacto, cosas más prácticas, exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, el uso del humo, el humo que desprende, por ejemplo, ciertas hierbas, la salvia, por ejemplo. Aquí es difícil encontrar salvia blanca. Pero no la he visto nunca. Sí, no, aquí hay, pero es bien difícil, es bien escasa. Tal vez en un
local donde que importen especias? En La Vega hay una señora que trae. ¿Sí? Claro. ¿Te acuerdas en qué pasillo está? Porque es como al final, es como al aire libre, ya no son los pasillos cerrados, sino que es un espacio ya que se abre, está como ya más al final ahí en La Vega, y hay que preguntar por ella porque vende hierbas, ¿eh? Tiene sahumerios y tiene hierba y tiene colonias especiales. Una hierbatera entonces. Una hierbatera, y la gente sabe, porque yo me he perdido y he preguntado. Entonces ella puede tener, por ejemplo, salvia blanca, pero también puedes usar romero, puedes usar ruda. Puedes usar resina. Esta hay que dejarla secar para quemarlas. Sí, sí. Cuando están frescas se pueden usar para baños, tú lo puedes hervir ahí en una olla. Y haces claro. Y es otra manera también de contrarrestar las larvas astrales. Wow, claro. Entonces podemos hacer algo desde nuestra casa. Les quiero invitar a que si están un poco asustados, no se preocupen, hay soluciones, pero sobre todo el autocuidado y estar con un pensamiento positivo parece que es lo más sanador que hay. Y sobre todo autoobservación, conciencia de los automatismos de uno, porque ese automatismo también es una que te parasita también ese automatismo, ¿eh? Entonces hay una situación y tú reaccionas, pero también estás reaccionando por una experiencia previa que tuviste. No por lo que está pasando en el momento. Un aprendizaje, claro. De toda la vida, claro. O cómo reaccionaban tus padres. Yo, por ejemplo, estuve un tiempo angustiándome en las mañanas. Dije, ¿por qué me angustio tanto en las mañanas? Pero eso más tenía que ver con mi angustia antes de ir al colegio. Ay, claro. A mí también me pasa. Es que es muy típico eso. Sí. Entonces, o el domingo en la el noche. Domingo, el domingo, la tarde, sí, en la noche. Como, qué terrible. Claro. Pero esas cosas se pueden trabajar. Ahora, si no las trabajas, empiezas a generar larvas, ¿viste? Si eso es lo que ocurre, entonces, claro, uno le puede dar... Es un círculo vicioso. Sí, pero uno le puede dar mucha receta a la gente que es lo que se suele hacer, pero yo prefiero mostrar cómo uno puede contrarrestar eso desde el interior, trabajando con uno mismo. Álvaro, te quería preguntar, ¿en qué estás ahora? ¿Y qué ha pasado con el tema de seguir escribiendo libros? Sí, eso me tiene a mí, pero... On fire. Sí, yo lloro, yo grito, yo pataleo cuando escribo. ¿Eh? Yo soy muy apasionado cuando estoy escribiendo. Todo un descubrimiento. Bueno, en realidad a partir de chico, pero ahora ya he publicado. Yo tengo dos libros de librería. Uno es La Casa Espejo del Habitante, que es un manual para que tú conozcas cómo está organizado tu psiquismo de acuerdo a cómo tú organizas tu casa, porque la casa es un reflejo del habitante. Wow. Por eso se llama así el libro. ¿En qué librería está? Karma, en la librería Karma solamente, de Nueva del Ayun y de Providencia. Así que perfecto, ahí tienes que buscarla. El segundo se llama La Lengua del Inconsciente, que es un manual de tarot con un método distinto, que es el método óptico. No hay que aprender cosas de memoria, tú aprendes a mirar las cartas. El tarot es un ejercicio óptico, tú tienes que mirar y ahí tú vas juntando y te vas dando cuenta que un personaje, por ejemplo, le ofrece una copa al otro que le ofrece una espada. Entonces ahí se forma, tú empiezas a crear un relato con eso. Uh-huh. Y ese relato tiene que ver contigo, tiene que ver con la pregunta que te hacen, con la persona que está al frente, con la situación, etcétera. Entonces eso viene con una baraja de Marsella que yo rediseñé. ¿Ya? Y ahora estoy en algo que me fascina, no quiero terminarlo, de hecho, tengo que lo lanzado el año pasado, que es una novela de terror. Pero qué interesante. Pero que tiene que ver con la psicogenealogía. Hay un caso de posesión, pero hay un desvío. Y uno en un momento dice, ¿qué es esto? Era otra cosa. Tiene todo un poco. Se llama El Dominio, así se llama. ¿Y te falta mucho para terminar? No, tanto. Está ambientado en un Valparaíso ficticio que se llama Mar Edén. Ya. Y ahí ocurre todo. Y estoy ahí con Jorge Holguín, que me va a hacer el trailer del libro. Y, qué bonito. Claro, y me lo va a comentar en el lanzamiento también. Buenísimo. Y yo estoy colaborando con él en la película que viene de la hora. Tengo un cameo ahí en la película. Estuve haciendo ahí en la mansión Dubái algunas cosas. Y ya va a salir eso pronto. Interesante. Entonces, locación. Oye, ¿tienes tiempo para seguir atendiendo tu consulta? Sí, me di cuenta que me comprometí con muchas cosas, entonces voy a tener que sacar algunas. Sí. No, y la gente, ustedes son muy demandantes, ¿eh? Sí, yo los quiero mucho, pero hay algunos que, Álvaro, ya, contéstame. Y me escribió hace 2 minutos. Paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Tienen que pensar que todos tenemos acceso a redes sociales, entonces todos podemos hablarle a Álvaro, eventualmente, todo el día. Igual estoy siempre contestando. Yo contesto todo hasta en la noche, o feriado. Yo siempre estoy ahí buscando a ver quién falta conectado para contestarles. Sí. Claro. Fantástico. Bueno, queremos contarles que estamos llegando al final del programa. Se nos pasó volando. Espero que hayamos resuelto medianamente las preguntas que nos enviaron. Muchas preguntas, como siempre. Esta noche,
queremos recalcar a nuestro primer invitado, nuestro primer entrevistado, es que esperemos que sea su primera visita de muchas. Sí, sí. Invítenme, lo vamos a dejar invitado para una próxima vez. Vamos a hacer una lectura de tarot un día. Ay, sí, qué entretenido. Buenísimo. Y el primer regalo que tenemos a nuestro invitado es de la tienda Atsan Clothing. Ya. Diseño. Veo un pentagrama ahí. Diseño de la oscuridad. Quiero que, por favor, te invito a que lo abras. Por supuesto. Porque está hecho especialmente para ti. La gente para que vea ahí el pentagrama. A ver, ¿dónde? Sí, el detalle. Quiero que lo veas porque está hecho especialmente pensando en ti. A ver. Le queremos agradecer a Violeta que tuvo la gentileza de enviarnos este obsequio especialmente para Álvaro. Oh, va a aparecer en pantalla. Sí, el... Mire, voy a andar con un grimorio ahí. Bien protegido. Sí. Qué lindo, oye. Y ahí atrás tiene ahí. Haxan. El logo de la tienda. El logo de la Muchas tienda. Gracias. Sí, muchas ahí gracias. Ahí está saliendo el Instagram también para que lo sigan. Sí. Haxan Clothing. Tiene más de 20.000 seguidores esta tienda. Ah, sí. Totalísima, sí. Yo ayer estuve ahí, estuve mirando algunas cosas, había un pentagrama muy lindo que pregunté el precio para colgar. Así que sí, muchas gracias. Tienen decoración y vestuario. Tienen muebles y también. Accesorios. Tienen muebles. Y decoración. Y el segundo, tengo, y de la tienda. Ah, ya lo vi. Ya. Aquí viene. Imagínate cómo va a ser si celebramos tu cumpleaños. ¿No? Claro. Sería increíble. Este es de la tienda Milk Store. Vimos que eres muy fashionista. Estuvimos mirando tu Instagram con la dueña de la tienda y te envió este hermoso regalo. Vimos que te gusta el gris. Sí, me gusta también. Me gusta mucho el negro. El negro, además, elegante, eterno. Uy, mira, este con la, a ver. Tiene mucha onda. Y le aparezco una bruja. Así que. Está bonito ese pasado, muchas gracias. Y muchas gracias. Y este pequeño detalle para que son jabones. Yo te voy a ayudar para que lo veas. Unos detalles para que a ti que te gusta lo macabro. ¿Vas a pedir matrimonio? Sí, sí, lo pensé. Como no alcancé a buscarte una roca de compromiso, te traje esto para que lo veas. Para que adornes tu sala de baño. ¡Uy, qué bonito! ¡Ah! Es un jabón. Sí. Qué lindo. Es un jueguito de jabones. Ahí vamos primero ahí. Mira qué lindo. Y perfumadísimos. Sí. Qué bonito. Para que adornes tu sala de baño. Tú sabes que yo cuando chico fui y saqué un cráneo de una. De un, ay, pero. En Concepción no. de sí, pero, y lo cuentan como si nada. Sí. ¿Cómo se llama? En el Cementerio General de Concepción. ¿Ya? Fui con una amiga. Porque un cráneo me lo llevé para la casa, le puse Gastón. Pero por le puse Dios. Como nombre Gastón, lo lavé, le puse una vela negra y le puse encima un libro. Gastón. Sí. Nunca me pasó nada. Fíjate, era como. Parece que era buena onda. Pero. Después se perdió porque mis compañeros de colegio me decían préstalo para poder llevarlo a las fiestas, que iban a hacer fiestas, bailaban blues con él y por ahí se perdió. Lo llevaban a carretear. A carretear. Pero todos tuvieron buena onda con Gastón. Al parecer, me da la impresión de que las cosas que para alguna gente son tabú, para uno cuando lo toma con liviandad no pasa nada. Yo creo, por ejemplo, a mí me encanta el terror, las películas de terror, la gente siempre me dijo desde niño, pero ¿cómo se te ocurre? Pero no, además que no me da miedo tampoco. Claro. Pero también tiene que ver con lo que te genere a ti. Sí. Sí. Qué entretenido. Bueno, a ver, quería darte las gracias. Y también, por favor, elige a la pregunta que más te gustó para que le regalemos tu pócima mágica que nos trajiste de regalo. Ah, ¿y eso dónde lo elijo? En las preguntas que... En las preguntas que nos hicieron. ¿Ya? ¿Y dónde las vemos? Están ahí. Sí. A ver, una pregunta. ¿Sí podemos leer algunas preguntas al azar? Sí. La de la niña que trabajaba en masoterapia era bastante buena. Sí, ¿eh? Sí. Hay una niña también que trabajaba en un hospital. Que preguntaba cómo protegerse. Muchas preguntas. Un cuarzo transparente para todas las personas que se quieran proteger. Un cuarzo transparente. ¿En el bolsillo puede ser? En el bolsillo, pero hay que limpiarlo. Entonces se deja toda una noche en un vaso con agua y al día siguiente se programa, se pone acá en el tercer ojo, se cierra los ojos y durante unos 7 días por lo menos, yo recomiendo ojalá 22, pero si lo quieren hacer más corto, unos 7 días, lo intencionan. Entonces este cristal, tu cristal me vas a ayudar para protegerme de tal situación puntual, por ejemplo, o del ambiente laboral. Perfecto. Y eso lo andan trayendo y cada cierto tiempo lo pueden poner al sol, claro. Para que ¿y se pueden cargar con luna llena como dicen las brujas? Sí, claro, sí, hay gente que lo carga con luna, hay gente, nunca en los eclipses, hay que guardar todas las cosas y no hacer nada. Oye, después de los eclipses quedó embarrada. Que había mucha gente en televisión promoviendo rituales igual, pues yo vi algunos por ahí. Sí, quedó embarrada en muchas partes. Y carguen sus cuadros. O sea, si acá, imagínate. Mira, ahí
tenemos el comentario de Loreto Riveros, trabaja en la UCI, preguntaba cómo protegerse. A ver, una pregunta, yo trabajo en la UCI de urgencia, la gente al estar tan mal literalmente succiona tu energía, sí, en su desespero por sobrevivir. ¿Alguna recomendación? Claro, por ejemplo, puede usar el cristal, puede usar una turmalina negra también en el bolsillo, puede usar una, a mí me encanta la medalla de San Benito, sí. También, sí, yo también la tengo. ¿También la tiene? Sí. Y fue lo que Hugo Cepeda me dijo, un sacerdote tiene que bendecirla. Ah, Dios mío. Si lo dice, ojalá que hable latín. Si lo dice Hugo, tenemos que hacerlo. Sí, vamos corriendo. Entonces también la medalla San Benito puede servir de cualquier material, está lo mismo. La mía es de plata, pero antes tenía una de acero. Así que da lo mismo, sí. Yo esta me la regalaron, me la compraron en la iglesia de Santo Domingo. Ya. Yeah. Entonces, y no es de plata, pero me ha funcionado muy bien. Sí, tiene que ser la auténtica que tiene lo... Todas las, ¿cómo se llama? El conjuro, este que es un conjuro de exorcismo en el fondo. Sí, una medalla, es un escudo. Sí, claro. Sí, pueden comprarlo. En el fondo, yo creo que la intención y el cariño también, no importa que sea de plata, pero sí que sea. La fe que uno le deposite. Exacto, que uno lo use como. Los talismanes de adolescente eran hechos en pergaminos comprados en librería, este papel pergamino. Ahí con eso los hacía y los iba escribiendo con una pluma, con tinta especial. Uy, pero totalmente. Engrupido es la palabra. Sí, completamente. Sí, qué entretenido. Álvaro, queremos dejarte invitadísimo. No sé cuándo en tu agenda sumamente full tengas tiempo para que vengas a hablar de otros temas interesantes que tengan que ver con esta energía tuya que a nosotros nos encanta, que es de sanación. Hay problemas, pero todos tienen solución. Sí, exacto, así exacto. Es. Sí. ¿A quién le regalamos el...? A ver, esa, la amiga esa de... ¿De la UCI? De la UCI. Regalárselo, ¿sí? A ella, que le puede servir mucho. Sí, le va a servir Loreto. Mucho a ella. Ya. Álvaro, ¿dónde vas a estar este fin de semana o los próximos días para que la gente te pueda contactar o te pueda ver? No, o sea, no tengo nada todavía. Vamos a ver ahí si nos llaman de algún programa. Sí. Chan, chan. Pero ya nos van a llamar. Que estamos saliendo ahí. Sí, TVN, TVN. Nos está olvidando. ¿Y el 4? ¿Y el 4? ¿Y el Salfate? ¿No? Ah, bueno, también, sí. Sí. Donde nos llamen, pues ahí vamos. Sí, ¿sí? Hacemos buen equipo ahí, los dos y los tres con la Vane también. Por supuesto. Televisión siempre están pendientes del trío que hacemos con Maestro. Cierto, claro. Ahora todo yo lo voy anunciando en Instagram. Todo Perfecto. Lo que voy haciendo como esto hoy día, por ejemplo, va redes sociales, anunciado. Entonces, @AlvaroSanti es tu red más activa. Es mi red más activa. Perfecto. Sí. Regalo lecturas de tarot, hago hartos regalos. Ténganme paciencia, sí, por favor. Sí, la ganadora del concurso, tu regalo va a quedar aquí en la radio para que lo vengas a buscar cuando tengas un tiempo. Sí. Y nos contactamos contigo por interno. Eva, ya, ¿podemos anunciar el próximo capítulo? Para hacer un adelanto de lo que vamos a hablar. Pero por supuesto, perfecto. Compañero, expláyese. El próximo jueves a las 22 horas vamos a estar hablando de brutales crímenes de nuestro país que tienen una connotación paranormal. Exactamente. Crímenes chilenos, contemporáneos, que ustedes no se imaginan la información que hay sobre fenómenos paranormales alrededor de Santiago. Sí, todos producto de horrendos asesinatos, algunos descuartizamientos también. Sí, así es que la próxima semana vamos con nuestro capítulo dedicado a los crímenes sin resolver y los resueltos macabramente. Eso, chicos. También. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana y paciencia que vamos a responder todos los mensajes durante la semana. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Que tengan sueños lúcidos. Por venir. Sí.